Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV que hoy estamos haciendo desde el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales de la Universidad. Ya los invito a encontrarnos por las redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Somos UNLAR TV. Hoy vamos a estar viendo varios temas. Todos hablan un poco de la universidad y su relación con la comunidad. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que Joaquín Víctor González tuvo un rol preponderante para implementar la extensión en todas las universidades del país? Vamos con los títulos. En las noticias de la semana, te contamos sobre la primera reunión de género para articular acciones y cómo será el debate de candidatos de cara a las elecciones del 4 de junio. En la columna estudiantil, hablamos de actividades culturales. Charlamos con la coordinadora de Extensión Universitaria de la SPU, Liliana Ferral Brié, y el secretario de Extensión de la UNLAR, Walter Gómez. Cerramos con un especial sobre las actividades de extensión de la UNLAR. La UNLAR continúa luchando desde la Comisión de Género y Diversidad por la igualdad y la no violencia. En ese contexto, se reunió con distintas instituciones para pensar acciones conjuntas. Mi nombre es Paola, yo soy de Olta y bueno, como un poco conté, sufrí 5 casos de violencia de género, uno todo relacionado con otro en 2 años. Todos los tipos de violencia, género, familiar, institucional, laboral, ¿no? Creo que lo que hablábamos en esta reunión es un poco la idea de prevenir, de no llegar, de no tener que llegar a todo lo que me pasó a mí o en casos peores que se termina consumiendo, ¿no? Siendo un hecho lo que es el femicidio. Yo en esta experiencia me acerqué a esto de la universidad con todas estas dificultades que yo veía. Y yo tengo los medios o la capacidad, pero no todo el mundo los tiene, creo que por eso todavía estoy viva, ¿no? En el interior hay muchos casos de violencia de género, hay muchos casos, hay mujeres que realmente, una cosa es la que falleció, la que murió por el femicidio, y hay gente que vive en esta situación todos los días. Y si bien puede ocurrir que cada una de las instituciones haya hecho un recuento de los casos o tenga registrado los casos, no hay una sistematización y no se ha dado a conocer públicamente esas cifras de manera oficial. No solo pasa en La Rioja, sino pasa a nivel nacional. Que venimos trabajando hace mucho tiempo y militándola en las calles y en los barrios para conseguir respuestas, para buscar soluciones, para que no maten a compañeras cada 18 horas. Bueno, es el primer año que la Defensoría se va a integrar a esta comisión. Nos parece muy importante que la perspectiva de género penetre puertas adentro en la Defensoría, en nuestro quehacer diario, desde que una mujer llega a pedir turno para ser atendida. Integrar esta red es muy importante porque nos permite trabajar en forma conjunta y no superponer acciones. Yo creo que hoy el redactor lo planteó muy bien y los estudiantes creo que lo vemos por ese lado. Hay que entrar más en la praxis, hay que hacer trabajo territorial, que es ahí donde nosotros vamos a encontrar la problemática y buscar los resultados, porque ya todo está hecho. O sea, desde el punto de vista judicial, la ley está, tenemos un protocolo, la universidad se adherió, tenemos diferentes comisiones trabajando sobre ese tema, pero necesitamos bajar de manera inmediata a la realidad. La UNLAR vuelve a abrir sus puertas para que los candidatos debatan. Ya lo había hecho antes en la última elección para intendente y ahora lo vuelve a hacer para las elecciones del próximo 4 de junio con los candidatos a legisladores provinciales. El debate será el 23 de mayo. En esta nota te contamos en más detalle. Es muy importante conocer qué es lo que van a representar los distintos candidatos, más allá de los distintos espacios políticos, sino que lo que representan a nivel de proyectos, ideas, soluciones y propuestas. Estoy acá representando a dos carreras, a las direcciones de la licenciatura en Comunicación Social, que está a mi cargo, y la licenciatura en Ciencia Política, ambas dependen del Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. La organización es conjunta y esto es importante porque representa también todo un aprendizaje y un desafío trabajar juntos. Hay un equipo grande que hemos conformado de docentes que están al frente de cada una de las comisiones. Es un trabajo que si bien se va a ver en un solo día, acá en Capital, en el martes 23, pero en realidad es un proceso, lo venimos trabajando ya hace bastante tiempo y también la idea es que tenga una continuidad a partir de los documentos que queden registrados.
Tiene una primera etapa, que es hacer un relevamiento en lo que es los diferentes estamentos de la comunidad universitaria, que tiene que ver con estudiantes, docentes, graduados y no docentes. Bueno, ¿cuáles son las temáticas? ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Cuáles son las problemáticas que les preocupan como vecinos, en este caso de Capital, y luego haremos lo mismo en Chepes y Villa Unión? El debate en la UNLAR, en la sede Capital, va a ser el día 23 de mayo a las 17:30. Estamos convocando de las 17:30 hasta las 21 horas. En la sede de Chepes sería en la fecha del 26 de mayo y en Villa Unión el 30 de mayo. Van a ser invitados los cabezas de cada una de las listas, de todas las listas, con lo cual, bueno, es también partiendo de un principio de igualdad y de brindar las mismas posibilidades a todos de venir y debatir, si va a ser el cabeza de lista el invitado, y se les va a acercar, bueno, estos temas para que puedan ir preparándose, bueno, sabiendo cuáles son las demandas y qué es lo que van a venir a debatir. Porque queremos que, más allá de nuestra comunidad universitaria, venga toda la comunidad riojana, porque eso es lo que vamos a estar eligiendo, ¿no? Nuestros representantes. Así que en este sentido, bueno, va a haber un fuerte trabajo también de los medios universitarios en lo que tiene que ver, bueno, a partir de Canal UNLAR TV, que va a hacer su transmisión en vivo, para aquellos que no puedan acercarse a nuestra universidad, bueno, puedan seguir ese debate, puedan ir viéndolo a través de la web, y también Radio Universidad, que lo va a transmitir en directo. Por supuesto, todos los medios invitados a participar, estar al principio, a quedarse y hacer preguntas al final. Esto es algo que tenemos que construir entre todos. Ha llegado el momento de hablar de la columna de la semana, elaborada por los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social, Victoria Castro, que está detrás de cámara, y Gabriel Rodríguez Cativas, que me acompaña aquí en este momento, en el museo, en el que tenemos un montón de ejemplares, incluido un criptosaurio gigante. Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Patricia? Muy bien, con el criptosaurio de fondo. Vamos a hablar de actividades culturales que se relacionan con lo que es las actividades del museo. Vamos a hablar de las actividades culturales que hacen los jóvenes de nuestra universidad. Uh-huh. En un principio, 4 de cada 10 estudiantes hace algún tipo de actividad relacionada a la cultura. Puede ser folclore, puede ser ritmo, puede ser guitarra, puede ser también algún tipo de actividad física como es el gimnasio o algún deporte. Pero principalmente, 4 de cada 10 estudiantes hacen algún tipo de actividad. Actividad, digamos, afuera, digamos, en cualquier escuela o taller, digamos, que se dicta afuera, o adentro también de la uni, en lo que ofrece la Secretaría. Son menos los que hacen las actividades en nuestra universidad. Sí. Generalmente lo hacen por algún tipo de taller, algún tipo de academia, algún tipo de club en el que van a ejercer la actividad física o cultural, que los ayuda principalmente a desestresarse, a liberar tensiones, y los ayuda, por supuesto, para su actividad académica, pero principalmente los estudiantes no conocen tanto las actividades de nuestra universidad. Y a ver, ¿cuáles son las actividades de la UNLAR? Están guitarra, tango, ritmos, folclore, canto, hay un montón de actividades, y también, por supuesto, las que son deportivas, como es el fútbol, vóley, handball, también el gimnasio, en donde está abierto prácticamente todos los días. Hay actividades en cuanto a nuestra universidad, y es, por supuesto, que se hace extensiva la invitación a todos los estudiantes que no conozcan que vengan a nuestra universidad para realizar algún tipo de actividad, ya sea cultural o también deportiva. Como para pasar todo el día acá, digamos. Sí, 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 sí. Comemos en el comedor y también hacemos algún tipo de actividad física y, por supuesto, estudiamos. ¿Y es caro hacer un taller acá en la uni? ¿Cuánto cuesta, por? Por estudiante, el estudiante regular, 50 pesos. Uh-huh. Después, el que no es estudiante de nuestra universidad, que también la puede hacer a su actividad acá, a partir de los 100 pesos podemos ya estar inscriptos. Muy bien. Muchísimas gracias por el dato, Gaby. Te despido. Gracias por acompañarme. Nos vemos la semana que viene. Vamos a una pausa y volvemos con el próximo bloque. En la entrevista de hoy vamos a hablar de un tema tan importante como es la relación de la universidad con la comunidad.
Y para eso estamos con una visita muy especial que ha llegado desde la Secretaría de Políticas Universitarias. Estamos con la coordinadora de Extensión de la SPU, Liliana Herrera Albrié, que ha venido junto al secretario de Extensión de la UNLAR, Walter Gómez. Hola, ¿cómo están ustedes? Buen día, ¿cómo están? Bien, es un gusto estar en La Rioja y particularmente en la Universidad Nacional de La Rioja. Bueno, me alegro mucho. Liliana, me interesa mucho saber cuál es la mirada que tiene la SPU de la extensión y que definamos un poco qué es la extensión. Cuestión difícil definir la extensión porque cada universidad tiene su definición institucional sobre lo que es la extensión y bienvenido que así sea porque hace a su autonomía universitaria y sabe de qué modo se relaciona con la comunidad para hacer una, digamos, una transferencia de conocimientos que vienen a través de las investigaciones al medio, ¿no? Porque en última instancia lo que podemos decir que la extensión es investigación aplicada, pero investigación aplicada desde lo social, desde lo cultural, de lo socioproductivo, etcétera, etcétera. Pero sí hemos acordado con los secretarios de extensión una definición acerca de lo que es la extensión, que eso se refleja en cada uno de los proyectos de extensión. Y es esa mirada dialógica, interactiva con la comunidad. Es decir, abandonamos el concepto tradicional de la extensión, que venía de Inglaterra de 1870, que después se transfirió a la Universidad Nacional de La Plata, cuando Joaquín B. González, que es el que introduce la extensión universitaria en Argentina, y la, de alguna manera la vuelca en el estatuto de la universidad, dándole permanencia, institucionalidad y además legitimidad. A partir de ese momento no hay ninguna universidad en la Argentina que no tenga a la extensión dentro de su estatuto. Bien. Pero lo cierto es que no estuvo desarrollada hasta el año 2002, que es cuando en la Secretaría empezamos con toda esta actividad de extensión. Y ahí vuelvo a repetir, acordamos con los secretarios de extensión universitaria diciendo que para los proyectos de extensión estamos hablando de una actividad interactiva y dialógica con la comunidad. Bueno, la extensión parece a veces un concepto muy amplio, pero digamos, yendo por el camino de esta relación dialógica entre la universidad y la comunidad. Por ejemplo, algunos casos de proyectos de extensión que se pueda marcar como interesantes. O... Sí, yo siempre recuerdo y traigo a colación y lo coloco como ejemplo a uno de la Universidad Nacional de Formosa, que se denominaba, porque ya terminó ese proyecto, la Farmacopea Nativa Formoseña. ¿Qué hizo la responsable o la directora del proyecto conjuntamente con su equipo? Fue y se contactó con todas las yuyeras del lugar, es decir, así le llaman ellos a las yuyeras, a las personas, a las mujeres particularmente, que venden hierbas aromáticas. Entonces tuvieron ahí todo un diálogo donde ellas explicaban todo su saber popular, es decir, ese saber tradicional que viene, que dice, bueno, el cedrón sirve para tal cosa, el poleo para tal otra, es decir, toda una, digamos, una lectura popular y tradicional que se fue dando oralmente desde sus ancestros hasta el día de hoy sobre las propiedades de las hierbas. Entonces acordaron con la universidad hacer, tuvieron como una especie de acuerdo donde la universidad le hizo toda la lectura científica a cada una de estas hierbas aromáticas. ¿Eso en qué redundó? En un beneficio para ellos porque vendieron mucho mejor las hierbas aromáticas porque no solamente estaba esa lectura del conocimiento popular que viene a ser ya como una especie de mito conjuntamente con la lectura científica. Y eso redundó muchísimo en las ventas de ellos, sobre todo ahora que volvimos a lo natural, a la New Age y todo eso colaboró para que ellas mejoraran y pudieran desarrollar mejor sus emprendimientos. Además, pudieron
ir a la universidad y presentar este proyecto conjuntamente con los directores y el equipo que los había invitado y con quienes realizaron este proyecto de extensión de manera conjunta. Eso también les subió mucho, les subió la autoestima, es decir, los colaboraron muchísimo para también desacralizar a la universidad, es decir, pensando que, bueno, a la universidad van esas personas que, bueno, son muy inteligentes y que pueden seguir una carrera, y yo, que solamente vendo las hierbas, no puedo entrar a la universidad. Bueno, eso es lo que le permitió la extensión, que también pudieran entrar en la universidad y dieran a conocer qué es lo que hacen. Muy bien. Bueno, Walter, ¿cuál es la situación de la UNLAR, digamos? ¿Cómo viene desarrollándose la actividad de extensión acá en esta universidad? Bueno, desde la Secretaría de Extensión, nosotros una de las funciones principales que tenemos es que la comunidad universitaria vaya recorriendo este camino en el conocimiento de la extensión. Y en función de eso, la Secretaría viene desarrollando distintas actividades para ir fortaleciendo, digamos, este conocimiento extensionista. Y en este sentido, desde el 2014 venimos desarrollando distintas actividades, como por ejemplo los proyectos de extensión, la posibilidad de las convocatorias a proyectos de extensión, convocatorias a actividades de extensión, también capacitación, es decir, esta es una de las, digamos, de las visitas que nos está haciendo Liliana ahora, poder complementar con esta herramienta que es importante. Fundamentalmente trabajar con la comunidad universitaria, y cuando digo esto estoy hablando de docentes, no docentes, graduados y estudiantes que quieran, digamos, transitar en el camino de la extensión. Aquellos que sientan esa vocación extensionista, nosotros les brindamos algunas herramientas para que ellos puedan, digamos, empezar a entender lo que es el extensionismo. Como te decía, en este sentido está Liliana, ¿no?, que vino para trabajar en esta herramienta, fundamentalmente en dos elementos importantes: uno, en lo conceptual de la extensión, y por la tarde en un taller sobre la formulación de proyectos y pautas de escrituras para extensionistas. Claro, para que quien quiera, quien esté a punto ahí armando un proyectito, que este año se lanza una nueva convocatoria, ¿no? Este año vamos a tener la tercera convocatoria. Hicimos una convocatoria en el 2015 con un número de proyectos aproximado de 66 proyectos. Uh-huh. En el 2016 también tuvimos una convocatoria interna con 114 proyectos. Y hoy, digamos, seguimos trabajando para fortalecer este camino extensionista, y en junio de este año vamos a lanzar la tercera convocatoria interna de proyectos de extensión. Bueno, ahí hay un temita ya para ir cerrando esta entrevista que me interesaría, digamos, en el que me interesaría ahondar. Es la tercera convocatoria, digamos, de proyectos de extensión en la UNLAR. ¿Cuáles son los principales desafíos? Porque se han hecho hasta el momento 3 convocatorias internas, digo. ¿Cuál es la situación, los principales desafíos que tiene hoy desde su área? Bueno, fundamentalmente continuar fortaleciendo todo lo que sea el trayecto extensionista para la comunidad universitaria. En este sentido, vamos a hacer estas convocatorias, vamos a traer capacitaciones, le estamos brindando a la comunidad la posibilidad de disertar los proyectos también a fin de año en una jornada muy fuerte que hacemos. Y por último, nuestro gran anhelo, ya que la universidad en este momento, digamos, no lo tiene, es generar el primer libro de proyectos de extensión universitaria, ¿sí? También con Liliana nos va a dar una mano en este tema. Ella tiene una fuerte experiencia en esto y creo que nos va a ser muy útil, ya que, digamos, no tenemos hoy por hoy, desde que nos hemos hecho cargo, no tenemos absolutamente nada de extensión. O sea que nosotros, el desafío es muy fuerte, está, como se dice comúnmente, está todo por hacerse en extensión, en la parte de convocatorias, en la parte de capacitación, en la parte de publicación. Así que si tenemos, digamos, un viento a favor, como se dice, este año vamos a tener nuestra primera publicación en la Secretaría de Extensión para la universidad. Espero que sea así, chicos. Yo les agradezco por estar acá conversando un ratito conmigo. Los despido, muchas gracias por estar acá. Vamos a una pausa y volvemos con el último bloque. La ULAR junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio.
Tomás tu bandeja, tu cubierto y retirás tu plato, pan, postre y bebida. Después de comer, desechás los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasa tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Vos también podés ser parte de la nueva UNAR. En la columna, Gaby nos adelantaba algo. Ahora veremos en este informe especial, en más detalle, cuáles son las opciones que ofrece la UNLAR en materia de extensión. Bueno, cuando nosotros nos hicimos cargo, teníamos una secretaria de extensión que le puedo decir en este momento que no estaba cumpliendo la función que debería haber cumplido una secretaria de extensión, sabiendo que las universidades tienen fundamentalmente tres patas que son las que sostienen todas las universidades: la docencia, la investigación y la extensión. Tienen que ver más con la distensión del estudiante o la integración del estudiante por ahí del que viene de afuera, ¿no? Que se integre con el de acá y también con la gente que está aquí, digamos, los estudiantes que pertenecen a la zona, también brindarles también un área, un espacio donde ellos se puedan expresar, ¿sí? Más allá de la carrera que puedan cursar o no. Por ahí hay chicos que tienen alguna actividad cultural como hobby afuera, y lo bueno es que se pueda explotar también acá en la universidad y que la universidad sirva como herramienta para ello, ¿no? En el caso de las actividades deportivas y culturales, que el estudiante se inserte, se integre un poco más a la universidad, empiece a sentir la universidad de otra manera, no únicamente transite por las aulas sabiendo de qué es su actividad principal, pero lo importante es que realice otro tipo de actividades deportivas, culturales y de extensión, de manera tal que esta casa de altos estudios le brinde al estudiante un amplio, digamos, margen para que pueda realizar distintos tipos de actividades. Alumnos universitarios, en realidad la comunidad en general que asiste a las instalaciones a practicar el deporte, tienen el beneficio de asistir tanto a la disciplina deportiva, participar en competencias internas, competencias nacionales, provinciales. A su vez, tienen el beneficio, por una cuestión de control médico, se les realiza un chequeo médico. Cuentan con una cobertura médica, cuentan con un programa de un consultorio ambulatorio, como es Remediar, ¿sí? Y todos los beneficios que trae aparejado la práctica de las disciplinas deportivas. Nosotros desde la institución se han firmado convenios con lo que es la obra social o SUNLAR y con el gremio ATUR, para que todos los afiliados, tanto a la obra social como al gremio, puedan asistir a las disciplinas deportivas, en este caso particular al gimnasio de musculación, que cuenta con equipos de última tecnología o última generación, y con todas las comodidades para que todos los afiliados y los alumnos puedan asistir a las disciplinas deportivas. Tenemos cinco talleres, ¿sí? Uno es el taller de canto, el taller de folclore,
el de tango, el taller de guitarra y también el taller de ritmos, que es uno nuevo que se ha incorporado este año. Básicamente son esos los talleres estables, pero de ahí tenemos un montón de actividades que se han generado y que se van generando de capacitación para los chicos que quieran acercarse y hacerlo. Eso estoy hablando desde la música, desde la danza, desde la plástica también. Este año vamos a incorporar algo de plástica. La idea siempre es que podamos cubrir, digamos, esa necesidad que por ahí el estudiante tiene. Y aparte de eso, también expandirnos hacia afuera, que es la función de la Secretaría de Extensión. Actividades, nosotros contamos con el gimnasio de musculación, aeróbic, atletismo, hockey, básquet, vóley, tenis, tenis de mesa, ajedrez y ritmos latinos, ¿sí? Esas actividades están destinadas dentro del campus deportivo de la universidad para todos los alumnos, docentes, no docentes, egresados y público en general. Y nuestra área, básicamente, al principio, cuando por lo menos cuando yo me hice cargo del área, estaba muy pobre, digamos. Habían poquitos talleres, habían pocos estudiantes, era muy poco difundida la actividad de la universidad desde la parte de la Secretaría de Extensión. Y a partir de, bueno, un trabajo en conjunto de todo el equipo de la Secretaría de Extensión, ha ido creciendo a niveles, digo yo, bastante importantes para lo que es La Rioja, ¿no? En el caso de la extensión, poder incrementar el número de docentes que les interese, digamos, el extensionismo. Es decir, aquellos docentes, algunos se inclinan por la investigación, otros se inclinarán por la extensión. Igual que los estudiantes, al igual que los graduados y los no docentes, que ahora tanto los graduados como los no docentes tienen las posibilidades de dirigir proyectos de extensión. Y como objetivo es incrementar el número de claustro universitario que se sume a la extensión. Llegamos al final de este programa. Agradecemos a nuestros auspiciantes y a la gente del museo que nos ha permitido salir desde aquí hoy. Les cuento que si les interesa visitarlo, pueden venir de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20. También pueden encontrarlo por Facebook como Museo UNLAR. Y a nosotros nos encuentran por YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Somos UNLAR TV. Mientras tanto, me despido hasta el próximo miércoles a las 20 por Canal 9.